Sí, yo agradezco muchísimo a María Clara y Alejandro Gutiérrez y a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica la oportunidad de poder componer una obra que además se me dio carta blanca para que pudiera desarrollar también la exploración de sonoridades con las tecnologías que me proporcionaba el ensamble de la orquesta. El clave, siendo una tecnología muchísimo anterior, tiene otro tipo de pensamiento frente a lo que es la tecnología de la orquesta sinfónica que viene más del siglo XIX y que ha ido construyéndose dentro del repertorio sinfónico, fundamentalmente romántico y postromántico. Y ese era un reto muy fuerte para mí, más aún que era la idea de poder trabajar con la estética, donde el paradigma fundamental de la composición es el ruido, principalmente, ¿no? Entonces trabajamos con una máquina de ruido diseñado en Bolivia, en Cochabamba, por dos amigos muy queridos, quienes trabajaron con el tipo de sonoridad y estética que yo estaba buscando para esta obra. Entonces fue diseñada especialmente para poder ser estrenada y María Clara interpreta la máquina de ruido junto con el clave. Entonces ahí uníamos dos tiempos diferentes de la tecnología musical, el clavicémbalo y la máquina de ruido. Es decir, entre lo que vamos a entender como el pensamiento temperado en la música occidental y el paradigma del ruido que va a ser fundamental en las músicas del siglo XX y las músicas del siglo XXI, interactuando y tejiéndose con la tecnología de la orquesta sinfónica, que ha sido fundamental pues, en el paradigma de lo que entendemos hoy como la música académica. Para mí como compositor ha sido un reto muy importante a nivel intelectual y estético, pero también por el respeto, la admiración y el cariño que le tengo a María Clara, dedicarle esta obra a ella, dedicarle esta obra también a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, mi universidad, y que además fuese estrenada y dirigida por un director tan extraordinario, de un altísimo nivel de profesionalismo como es Alejandro Gutiérrez, también ha sido un gran honor y una gran oportunidad para mí. Y cerrando además con broche de oro, poder estrenarla y grabarla en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional tiene un sentido y una importancia fundamental en nuestra historia cultural y artística y poder haber resonado en las paredes de este teatro para mí significa muchísimo. Y lo agradezco. Bueno, montar una pieza nueva siempre es todo un acontecimiento para una como intérprete, pero en esta ocasión era mucho más interesante porque tenía la compositora con quien interactuar, así que fue un proceso lindísimo en el que tuve la oportunidad de plantearle a Susan algunas propuestas de sonoridades, de ritmo, de cambios, y bueno, creo que fue una experiencia de muchos meses, ¿no? De, como 5 meses donde hablamos sobre la pieza y además yo me la iba incorporando, que creo que eso fue importante. Debido a la pandemia, en vez de estrenarse en marzo, pero eso dio más tiempo para seguir con ese proceso de crecimiento en la pieza.